Menuda subida. Esto es precioso. ¿Aquí es donde empezó tu orden? Empezó hace miles de años, pero aquí fue donde renació. ¿Con el tipo que dijiste? ¿Altair? Altair Ibn Lahaja. Nos fortaleció y luego nos liberó. Vio la locura de mantener un castillo así. Era un símbolo de arrogancia que llamaba la atención de nuestros enemigos. ¿Y la necesidad de capuchas amenazadoras? ¿También fue idea suya? Antes mencionaste un credo. ¿Cuál es? Nada es verdad. Todo está permitido. Eso es bastante cínico. Lo sería si fuera una doctrina. Pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. ¿Lamentas tu decisión de vivir tanto tiempo como asesino? No recuerdo haber tomado esa decisión. Esta vida me eligió a mí. Durante 3 décadas he servido a la memoria de mi padre y mis hermanos y luchado por aquellos que han sufrido el dolor de la injusticia. No lamento esos años, pero ha llegado el momento de vivir por mí y dejarlos de lado. Dejar todo esto. Entonces déjalo. Todo irá bien. El final del camino. Esperas encontrar tras esa puerta. Sobre todo, conocimiento. Altair fue un hombre profundo y un escritor prolífico. Construyó este lugar para guardar toda su sabiduría. Vio muchas cosas en su vida. Descubrió muchos secretos, tanto inquietantes como extraños. Conocimientos que llevarían a meros mortales a la locura. ¿Eso no te preocupa? Sofía, ya deberías saberlo. No soy un mero mortal. Ezio. Te vale volver de allí con vida. Eso pretendo.
ni libros, ni sabiduría. Solamente tú, hermano mío. Requies Katimbache Altair. ¿Te ocupaste de mis libros? Sí. Enviamos algunos a los Polo. El resto vendrá conmigo a Alejandría. Bien. Muy bien. Padre, no lo entiendo. ¿Por qué construir una biblioteca si no pretendías conservar tus libros? Debes irte. Cuando regresen los mongoles, no debe quedar nadie aquí. Entiendo. Es una cámara acorazada, no una biblioteca. Debe permanecer oculta, Darim. Lejos de manos codiciosas. Al menos hasta que transmita el secreto que contiene. ¿Qué secreto? Vete, reúnete con tu familia y vive bien. ¿Cuánto hay de bueno en mí? Empezó contigo, padre. Sabiduría conlleva un gran dolor. Quien aumenta su saber, aumenta su pesar. ¿Qué es lo que te cuenta? Dime, ¿qué ves? Extrañas visiones y mensajes de quienes nos precedieron, de su ascenso y de su caída. ¿Pero qué será de nosotros, Altair? ¿De nuestra familia? ¿Qué dice el fruto? ¿Quiénes son los que nos precedieron? ¿Qué les trajo aquí? ¿Cuánto tiempo hace? ¡Deshazte de esa cosa! Pero es mi deber, María. María. Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde está? La perdimos. ¿No lo recuerdas? Está muerta. Si te preguntan, di que manda el fruto muy lejos. Diles que lo envié a Chipre o Cipango, o que lo lancé al fondo del mar. Diles lo que sea, con tal de mantenerlos lejos de aquí. No deben hallar el fruto hasta que llegue el momento justo.
¿Otro artefacto? No. Mejor quédate ahí. He visto suficiente para una vida. ¿Desmond? ¿Se dirige a mí? Ya había oído antes tu nombre, Desmond. Hace mucho tiempo. Y ahora persiste en mi mente, como la imagen de un viejo sueño. Ignoro dónde te encuentras o de qué medios te vales para oírme. Pero sé que me escuchas. He llevado la mejor vida que me ha sido posible, sin saber su fin. Pero atraído como una polilla a una luna lejana. Y aquí, al fin, descubro una extraña verdad. Que soy un mero conducto para un mensaje que escapa a mi entendimiento. ¿Quiénes somos? ¿Quién ha hecho que compartamos así nuestras historias? Hablar a través de los siglos. Quizá tú llegues a responder todas las preguntas que he formulado. Quizá seas tú quien haga que todo este sufrimiento merezca al fin la pena. Ahora, escucha. ¿Me estás oyendo, Cifra? ¿Puedes verme? ¡Aquí estás! ¡Bien! Extraño lugar, este nexo del tiempo. No estoy acostumbrado a los cálculos. Eso siempre ha sido de la esfera de Minerva. Veo que aún tienes muchas preguntas. ¿Quiénes éramos? ¿Qué fue de nosotros? ¿Qué es lo que queremos de ti? Tendrás tus respuestas. Solo escucha y voy a decirte cómo. Tanto antes como después del fin, quisimos salvar el mundo. Construimos criptas en las cuales trabajar, cada una dedicada a un método de salvación distinto. Se emplazaron bajo tierra para evitar las guerras de la superficie y también como precaución, por si fracasaban nuestros esfuerzos. El saber de todas las criptas se transmitía a un único lugar. Nuestro deber, el mío, el de Minerva y Juno, recoger muestras y organizarlo todo. Elegimos aquellas soluciones que parecían más prometedoras y nos dedicamos con devoción a probar sus posibilidades. Probamos 6 consecutivas, ¿a cuál más esperanzadora que la anterior? Ninguna funcionó. Y el mundo tocó a su fin.
tierra tembló durante días. Las llamas ardieron durante semanas. Cuando la ceniza se asentó, quedaban menos de 10.000 de tu especie. Y menos aún de la nuestra. Pero seguimos adelante, juntos, para reconstruir, para renovar. Escucha, debes dirigirte allí, a donde tanto trabajamos. Trabajamos y perdimos. Toma mis palabras. Pásalas de tu cabeza a tus manos. Así es como te abrirás camino. Pero te advierto, muchas cosas siguen en permanente cambio. E ignoro cómo va a acabar todo. Ni en mi tiempo, ni en el tuyo. Espera, sus constantes vitales se estabilizan. Algo está pasando. Se está moviendo. Desmond, ¿puedes oírme? ¿Hijo? Sé qué tenemos que hacer.
Thank you.